el programa de hoy, en una audiencia privada, el Papa Francisco destacó el valor de la vida. Santo Padre pide rezar por un estilo de vida ecosostenible. Además, Iglesia Católica en México ayuda a familias afectadas por el paso del huracán Grace. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos la red informativa contándoles que en una audiencia privada con la Fundación Arché, el Santo Padre manifestó que todo lo que es vida viene de Dios. Veamos. Recientemente, el Papa Francisco destacó el valor de la vida y de la maternidad al recordar que en el principio está el amor de Dios, ya que todo lo que es vida y todo lo que es bello, bueno y verdadero viene de ahí, como la vida humana viene del corazón y del seno de una madre. Así lo indicó el Santo Padre al reanudar en el Palacio Apostólico Vaticano las audiencias privadas para pequeños grupos de personas después de la tradicional pausa de verano y del tiempo de convalecencia debido a la cirugía intestinal a la que fue sometido el pasado 4 de julio. De este modo, el Papa recibió en la mañana de este 2 de septiembre a miembros de la Fundación Arché, entre los que se encontraban madres con sus hijos pequeños y su fundador, el padre Giuseppe Bettoni. En su discurso de saludo, el obispo de Roma les agradeció a los presentes por su visita y por contarles su historia, no solo con palabras, sino con sus rostros y su presencia. En esa línea, dirigiéndose al padre Bettoni, el vicario de Cristo le dio las gracias por su trabajo durante 30 años, desde que comenzó su compromiso de acoger a las madres con sus hijos. Luego, el Santo Padre les manifestó a los miembros de la Fundación que sus comunidades de acogida son un signo de esperanza, en primer lugar para ellas, para las mujeres y sus hijos, pero también para los voluntarios, los jóvenes y las parejas que en estos grupos experimentan el servicio no solo para los pobres, algo muy bueno, pero todavía más bueno con los pobres. Finalmente, el Papa Francisco bendijo su trabajo y los animó a seguir adelante hasta que el Señor quiera y les agradeció por la próxima inauguración de una casa en Roma que albergará una nueva comunidad. Por otro lado, hace poco la Santa Sede difundió el video con la intención de oración del Papa Francisco para este mes de septiembre, en el que pide rezar por un estilo de vida ecosostenible. Escuchemos. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo. Reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales, son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible. Inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Y nos conectamos de inmediato con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, que nos tiene una lamentable noticia sobre el asesinato de un sacerdote dentro de una iglesia. Adelante, Diego, te escuchamos.
Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que asesinaron a otro sacerdote mexicano. Con este ya van 4 que mueren por causas violentas desde el 2018, año que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador. El padre José Guadalupe Popoca Soto, clérigo al frente de la parroquia de San Nicolás Bari, en el municipio de Zaucatepec, Morelos, fue encontrado sin vida al interior de su habitación ubicada en la sacristía del templo religioso. Aunque aún no se determina el móvil de la agresión, medios locales reportan que la camioneta del clérigo está desaparecida, por lo que podría tratarse de un robo. En este contexto, el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en un video subido a redes sociales, se dijo confiado en que las autoridades de Morelos harían justicia por el caso del sacerdote que en vida realizaba apostolado entre los jóvenes y niños como asesor diocesano. Por su parte, la conferencia del Episcopado Mexicano condenó lo sucedido y le pidió a todos los sacerdotes que desempeñan su labor en situaciones complicadas que no pierdan la esperanza. Continúen con ardor la misión eclesial a pesar de las dificultades, siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Y en otra noticia les comento que se enviaron 7 toneladas en apoyo a las personas afectadas en la Sierra Mexicana por el paso del huracán Grace. Este fenómeno natural dejó numerosas afectaciones a espacios públicos, campos de cultivo, templos, pero sobre todo a viviendas, especialmente personas de escasos recursos de comunidades de la Sierra Norte, generando un panorama de destrucción al que se suma la pérdida de las cosechas y la pena por algunos lamentables fallecidos ocurridos sobre todo en Puebla y Veracruz. Por ello, la Arquidiócesis de Puebla, a través de Cáritas Diocesana y el Banco de Alimentos, envió los primeros 2 camiones con un total de 7 toneladas de alimentos, artículos de limpieza y láminas para apoyar a las familias damnificadas. En este primer momento, se enviaron artículos de primera necesidad. Posteriormente, se realizará otro segundo envío para no dejar a los desprotegidos. Y ya para finalizar les comento que un colectivo de la comunidad LGBT+, denunció al arzobispo de Yucatán por dichos sobre el matrimonio igualitario. En días pasados, el Congreso de Yucatán aprobó una reforma para reconocer la unión legal entre personas del mismo sexo, situación que el arzobispo de la entidad, Gustavo Rodríguez Vega, lamentó por considerar que restringe la protección a la institución matrimonial y a la familia, dejando a un lado la realidad sexual del ser humano. Asimismo, el arzobispo exhortó a los fieles a seguir promoviendo los valores y principios evangélicos, construir en cada familia la comunidad de vida, y a los padres les pidió prestar especial atención a sus hijos, sobre todo a los adolescentes que presenten confusión. Estas declaraciones dichas en su homilía dominical fueron consideradas como manipulación de la realidad por el colectivo por la protección de todas las familias en Yucatán, quienes reprobaron la expresión del arzobispo y adelantaron que interpondrán una denuncia contra el religioso en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que el arzobispo pida una disculpa pública. Con Yucatán suma 22 de los 32 estados de México que ya han adecuado sus leyes o implementado acciones para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de presentar amparos. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Cambiamos el tono de la información y les contamos que la Basílica de Guadalupe, a través de su sitio web, ha puesto a disposición de los devotos de la Guadalupana la posibilidad de obtener un certificado de bendición. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Hace poco, la Basílica de Guadalupe informó a través de su sitio web que ha puesto a disposición de los devotos de Nuestra Señora de Guadalupe la posibilidad de obtener un certificado de bendición que puede solicitarse para una familia o de forma individual. En la parte inicial del documento se lee: La Santísima Virgen de Guadalupe colme de bendiciones y llene de misericordia. Y líneas más abajo aparece el nombre de la familia o de la persona que lo solicita. Asimismo, sigue un fragmento de las palabras de la Virgen de Guadalupe conservadas en el Nican Mopowa, que es el documento que relata las apariciones de Santa María al indio San Juan Diego. Además, una parte del final del certificado dice: teniendo presente sus intenciones e invocando a la Santísima Virgen de Guadalupe ante su sagrado original, que el Señor los guarde, bendiga y libre de todo mal. Cabe indicar que cada certificado lleva la firma del rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Salvador Martínez Ávila. Es preciso mencionar que si desea el documento lo puede solicitar por medio del sitio web oficial de la Basílica de Guadalupe, www.virgendeguadalupe.org.mx, y tiene un costo de 300 pesos mexicanos, es decir, alrededor de $15.
Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en El Salvador, Sara Larín, quien nos traerá toda la información sobre la lucha pro vida que se viene dando en esta nación. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador. Para iniciar con el reportaje de la información, les comento que la película Amanece en Calcuta se ha estrenado en los cines de Centroamérica. La película Amanece en Calcuta se estrenó en los cines de Centroamérica el pasado 2 de septiembre, gracias al Festival de Cine Católico y al programa de cine con valores de Cinemark. Se trata de un documental sobre la vida de la Beata Madre Teresa de Calcuta, una pequeña gran mujer que entregó su vida a los más pobres de entre los pobres. El film Amanece en Calcuta ofrece testimonios entrelazados de 6 personas que siguen hoy la vida en los lugares más remotos del planeta para dar a conocer y amar a Cristo según la espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta. Además, les comento que en El Salvador se encuentran recaudando firmas a través de la plataforma Citizen Go para rechazar la propuesta de reformas a la Constitución que le abriría las puertas a la cultura de la muerte en El Salvador. Una campaña lanzada a través de la plataforma Citizen Go titulada No a la Reforma Constitucional Ideológica ha recabado más de 2.000 firmas en sus primeras 48 horas para exigir al presidente Nayib Bukele y a los diputados de la Asamblea Legislativa que rechacen la propuesta de reforma constitucional que ha despertado un profundo rechazo en la sociedad civil, ya que abriría las puertas al aborto, a la agenda gay y a la eutanasia en El Salvador. La campaña en Citizen Go advierte que en el artículo 1 de estas reformas se propone que en el caso de una colisión de derechos entre la madre y el hijo, la ley determinará quién vive y a quién se mata. Asimismo, en el artículo 3 se busca prohibir la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, como un esfuerzo para imponer la agenda LGTB, dando reconocimiento constitucional a términos ideológicos sin base científica. Además, en el texto propuesto para el artículo 65, se contempla la muerte digna previamente consentida, refiriéndose a la eutanasia. Mientras que en el artículo 57 de la reforma dice que la educación deberá ser exclusivamente laica, prohibiendo que se enseñe la materia de religión en la educación pública y privada. Amigos, eso ha sido toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara, por la información y rezamos para que triunfe la lucha pro vida en El Salvador. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Iglesia Colombiana envía mensaje para incentivar la vacunación contra COVID-19. Además, primer congreso sobre la Virgen de Coromoto alienta restauración de Venezuela. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y seguimos con noticias desde Colombia, donde la iglesia del país viene incentivando la vacunación contra el COVID-19. Lida Lozada nos tiene toda la información. Adelante, Lida. Estimados televidentes, los saludo una vez más desde la ciudad de Bogotá y en esta oportunidad para contarles que en los últimos días los obispos del país enviaron un mensaje al pueblo colombiano incentivando e insistiendo en la vacunación contra el COVID-19, advirtiendo que si bien este es un acto libre y voluntario, negarse sin una argumentación razonable en conciencia o razón médica constituiría una falta contra el bien común. En este momento el país se encuentra vacunando a jóvenes y adolescentes, sin embargo, según han informado las autoridades, son muchas las personas de distintas edades que aún no han asistido a este llamado. Hablamos al respecto del mensaje con el padre Martín Sepúlveda, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal, y esto es lo que nos ha dicho. Los obispos de Colombia están invitando a considerar de una manera responsable este plan de vacunación que nos ofrece el gobierno nacional en las diferentes regiones.
La pandemia sigue estando presente, los casos de contagio los conocemos cada día, de manera que es un acto de responsabilidad con nosotros y con nuestros hermanos el poder aceptar este plan de vacunación. Quizás algunos tengan reparos en la manera como se producen estas vacunas, pero ante la gravedad de lo que estamos viviendo, es moralmente aceptable aceptar estas vacunas que se nos ofrecen. Y en otras noticias, aunque desde hace alrededor de 2 años este tema ya estaba incluido en los planes pastorales de algunas jurisdicciones eclesiásticas del país, en estas últimas semanas la Iglesia Católica Colombiana, bajo el liderazgo de las nuevas directivas de la conferencia, ha empezado a trabajar de manera enfática el tema de la sinodalidad en medio de la vida y la misión de la Iglesia. Recordemos que se trata de un camino de preparación que irá hasta octubre del 2023 para el Sínodo Ordinario de Obispos, que tendrá como tema por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, tal como ha sido el deseo del Papa Francisco. Precisamente, en estos últimos días, la diócesis de Tumaco llevó a cabo una jornada de trabajo extraordinaria convocada por el señor obispo, Monseñor Orlando Olave, a la que han asistido alrededor de 20 sacerdotes de las distintas parroquias de esta jurisdicción, tratando temas como el sacerdocio en tiempos de pandemia y la sinodalidad en su diócesis. Muy bien, amigos, hasta aquí la información más relevante desde Colombia. Continúen ustedes conectados con más información aquí en EWTN Noticias. Nos vemos pronto. Gracias, Lida. Ahora les contamos que en el marco de la próxima fiesta de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, se realiza el primer congreso virtual coromotano. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Cada 11 de septiembre, Venezuela celebra la fiesta de Nuestra Señora de Coromoto, patrona del país. En el marco de esta celebración, desde hoy 3 al 5 de septiembre se realizará el primer Congreso Virtual Coromotano hacia la restauración de Venezuela. La actividad surge desde el equipo a cargo de la Iniciativa de Evangelización Digital Por Amor a Ti, Coromoto, que difunde la devoción a la Virgen de Coromoto. Según informaron los organizadores, este evento alienta a que los venezolanos se dejen restaurar por Dios a través de su madre en la advocación de Nuestra Señora de Coromoto. Además, es una propuesta que quiere fomentar la espiritualidad coromotana profunda, enriquecedora, basada en la sana doctrina y el amor a Nuestra Madre Santísima. Asimismo, comentaron que este congreso tratará sobre la restauración de Venezuela a la luz de la restauración de la reliquia de la Virgen de Coromoto sucedida en 2009. También informaron que participarán de las charlas el arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas en Venezuela, Cardenal Baltasar Porras, el sacerdote exorcista experto en teología dogmática, Padre Carlos Spahn, el sacerdote capuchino Padre Luis Salazar, entre otros invitados. Finalmente indicaron que habrá momentos de oración, canto y testimonios a cargo de miembros del equipo de restauración de la reliquia de la Virgen de Coromoto y devotos de la advocación mariana. Si desea más información puede encontrarla en www.poramoraticoromoto.com. Y nos vamos de inmediato hasta Denver con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará una breve reflexión sobre la importancia de la devoción al sacramento de la Eucaristía en el marco del próximo Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en Budapest, Hungría, y al que asistirá el Papa Francisco para celebrar la misa de clausura. Te escuchamos, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estoy a punto de partir a el Congreso Eucarístico Internacional que se va a realizar en Budapest, en la capital de Hungría. Como saben ustedes, este evento es muy importante porque el Papa Francisco, a pesar de que sigue convaleciente de su reciente operación, recuerdan la que lo llevó al hospital Agostino Gemelli y que significó la extracción de parte de su intestino grueso, ¿no? El Papa recientemente reconoció que se encontraba todavía convaleciente, pero el Papa Francisco siempre tuvo una devoción enorme, no solo por la Eucaristía, que obviamente todo sacerdote bueno tiene y todos los cristianos
tenemos, ¿no?, la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Pero muchos argentinos recordarán que el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, quería que la fiesta del Corpus Christi fuera una fiesta que se realizara de una manera apoteósica, con una presencia masiva. Incluso animaba a que las parroquias cambiaran el horario de misa para alentar a que los fieles, en vez de ir a una misa regular, asistieran a la gran misa en Plaza de Mayo, ¿no? Y este amor por la Eucaristía tiene su fundamento en lo que significa para nosotros. ¿Por qué los católicos hermanos no podemos conformarnos como nuestros hermanos separados con eventos en línea, con celebraciones o liturgias en línea? Porque la presencia real de la Eucaristía para nosotros es esencial, es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra celebración. Y por supuesto, cuando no tenemos ninguna alternativa, verla en línea es lo más cercano que podemos hacer y podemos realizar aquella devoción que recomendaba tanto San Alfonso María de Ligorio, que era la Eucaristía, la comunión espiritual. Pero eso no basta. Jesucristo no se hizo un video, se hizo pan para quedarse entre nosotros siempre y en todo el mundo, allí donde su presencia estuviera. Y por eso los congresos eucarísticos internacionales son este momento de reconocimiento de la supremacía de Jesús eucarístico como una realidad, como algo que, a pesar del pasar de los tiempos, a pesar de las burlas que podemos recibir los católicos de creer que en una pequeña hogaza de pan y que en un poco de vino Jesús está realmente presente, nosotros seguimos creyendo firmemente en esa verdad porque fue revelada por nosotros, para nosotros por Jesucristo, y fue su máxima expresión de amor y de misericordia con nosotros. Los apóstoles estaban con Jesucristo, pero no podían verlo todo el tiempo. Jesucristo, como sabemos por las Sagradas Escrituras, a veces desaparecía. Ellos lo encontraban en el pozo, lo encontraban orando en el huerto de los olivos, lo encontraban en meditación subiendo a un monte o a veces apartándose en la barca en medio de un lago. Jesucristo, en cambio, para nosotros está presente allí donde está consagrado y es para nosotros una fuente permanente y absoluta de confianza plena en Él, porque Él mismo está presente. Es decir, nosotros recibimos un don que ni siquiera los apóstoles tuvieron. Y además, con el beneficio adicional al que tuvieron los apóstoles durante mucho tiempo de su acompañamiento de Jesucristo, no sabían exactamente quién era Él. Solamente lo saben cuando reciben la plenitud del Espíritu Santo y Él ya no está físicamente entre ellos. Y comprenden que el misterio de la Última Cena está hecha para perpetuar la presencia real de Jesucristo entre nosotros. Entonces, ¿qué cosa es un Congreso Eucarístico Internacional? Es la apoteosis, sin ninguna vergüenza, donde nosotros los católicos reconocemos en esa presencia real que adoramos que Jesús sigue siendo el Señor del universo, que a pesar de todas las tragedias y circunstancias que sufren desde nuestros hermanos perseguidos hasta todos aquellos que hemos sido negados la Eucaristía, muchas veces por auténtica prudencia, por razones de la pandemia, pero en otras ocasiones por una sumisión triste de las autoridades eclesiásticas a los poderes del Estado, que Jesucristo sigue siendo el mismo, que Jesucristo sigue estando presente y que esa frase que nosotros pronunciamos, Christus vincit,
Cristo reina, Cristo impera, Cristo vence, Cristo reina, Cristo gobierna, sigue siendo absolutamente verdad. Celebremos espiritualmente este gran momento y acompañemos al Papa, a quien vamos a poder hacerlo virtualmente a través de las ondas de EWTN y de Radio Católica Mundial. Los dejo como siempre en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y saben que también nos pueden seguir de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.